Nosotros tuvimos una pérdida familiar esta semana por culpa del coronavirus. Si tú crees que no es cierto, si tú crees que eso es mentira, si tú crees que, que estás protegido y que no te va a dar, tengan cuidado. En mi familia llevan dos personas, me duele en el corazón nomás de pensarlo. La desgracia de que pasó mi familia eh, me, me, se me llenan los ojos de lágrimas, no les exagero. Eh, pensar que, que esto es de verdad y se los mando en serio, se los digo, se los esto es serio, en mi familia van dos personas, Dios quiera, y nos cuidamos y hacemos todo lo posible. Mi gente, usen cubra cubrebocas, lávense las manos, no se metan en lugares, no tienen que meterse, ya falta poco para que se pase esto. Entonces, se los dice alguien que vivió. Una pérdida de un familiar. Entonces, mi sí, gente, mis mejores deseos para ustedes, con eso me voy, cuídense, y, y, y es cierto, mi gente, es cierto. Tú estás metido en un baile, estás metido en una cosa donde no tienes que estar metido, no eres tú, es tu familia, los que están alrededor. Mi gente, chueco, ya, desgraciadamente, dime equivocado. desgraciadamente, desgraciadamente, hay mucha desinformación en este aspecto, y te lo digo yo, que creo que. Roberto, no me dejarás mentir lo cuidadoso que he sido y lo, uh -huh. lo, lo que he intentado protegerme. Eh, son segundos, minutos en el que no sabes cuándo, dónde, cómo, por qué te contagiaste. Y te puedo decir que para mí fueron las tres semanas más desesperantes de toda mi vida. Y, y puedo agradecer que salí bien, que la libré que son malestares y que solamente tengo malestares, pero afortunadamente estoy aquí y estoy platicando. Pero anteriormente había tenido yo la pérdida de un tío y de un primo de mi edad que murieron a diferencia de tres días. Uno falleció un miércoles y mi primo falleció un viernes. Y cuando nosotros decimos que nos estamos cuidando y que no va a pasar a mayores, te das cuenta de que... Te empiezas a sentir raro, te empiezas a sentir mal y de repente eh, te haces el test y resulta que estás positivo y empieza la desesperación. Fueron tres semanas de, de desesperación total y, y pues lo único que les puedo decir es que esto no es un juego y que esto puede pegarte en cualquier momento y no somos superhéroes y no somos supermanes. El problema es que la diversión termina cuando... Eh, las penumbras empiezan a llegar a tu casa y yo lo dije apenas, eh, y lo puse en mi Facebook, la gente que me sigue eh, se ha de acordar y dice, textualmente dice que se nos está haciendo muy común ver moñitos negros y le pones un, ah, qué, qué pedo, qué mal pedo pero no sabemos realmente la tristeza de esa persona que está perdiendo porque todo mundo dice, sí, güey de algo nos vamos a morir, no pasa nada es, es, es el ciclo de la vida sí, güey pero el ciclo de la vida natural es cuando te toca no cuando lo busques o, o lo peor que por tu negligencia o la negligencia de otras personas aceleras el proceso de muerte de otras personas más que están en su casa tranquila resguardándose y tú llegas y contagias entonces piensa en ti piensa en tu familia piensa en tus amigos piensa en la gente que está en costado si no si tienes si no tienes nada que hacer en la calle no salgas. Si no tienes nada que ir a visitar a otras personas, no lo hagas. Si a ti te gusta la fiesta, procura estar solo. Y no metas a otras gentes en un problema o en una tristeza o en una desesperación. Lo Porque que, hay que gente pasa. que la libramos, hay no. gente que la libramos y hay gente que no la libramos. Entonces, eh, recomendación: síganse protegiendo. Usen desinfectantes, usen cubrebocas. Hay una nueva cepa que se está abriendo y se escuchan las noticias, que antes nada más se requería de de un cubrebocas de estos, ahora ya te están pidiendo uno de estos y uno de estos y los mismos sistemas de salud te los están dando para que los vistas, ya no es uno, ya son dos, porque la nueva cepa de contagios y de infecciones es más fuerte, entonces no, y, 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 es una, es, y, y es algo bien serio y esto no tiene nada que ver con el, con el deporte, pero pero el, el, el problema es yo entiendo en la, la, la inmadurez yo entiendo que nos gusta la pachanga yo entiendo que nos gusta la fiesta yo entiendo toda esa parte no todos vivimos etapas diferentes eh, lo que yo no entiendo es que no nos podemos dar cuenta cuando la irresponsabilidad de uno puede afectar a los demás yo, yo te digo y a mí me duele con todo el, todo el corazón es una es una tristeza que que, que uno tiene en el pecho el saber que, que el virus entró a mi familia y que se ha llevado a dos personas. Para y, mí, ver a, ver, más, a mi, ver a mi esposa, ver a mis hijos, que a duele más? Que duele más el, el saber que se pudo haber evitado y que cinco sí. minutos marcaron una gran diferencia. Y no, que y es, es, una, y es una gran diferencia que te marca de por vida. No, y aparte de eso, uno, uno va a recordar esto, no Digamos, por decirlo así, la, el, 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 el dolor es tan fuerte. Que, que pasó hasta Centroamérica, o sea, la, esposa de mi, la familia de mi esposa. Eh, entonces, uno uno va. Yo no yo quiero yo quiero que, que nosotros, mis familiares, mis amigos, que todo el mundo, voy a hablar como señorita México, ¿no? Que todo sea paz y sea amor, ¿no? Eh, eh, recordar en 20 años que nosotros vivimos una pandemia y que no se llevó a nadie de nuestra familia. Mi gente, esto es serio. Por favor, joven, tápate la boca, lávate las manos. No te metas en lugares. ¿Por qué? Porque tienes una mamá que tiene más de 40 años, que sufre de una enfermedad y ellos no van a aguantar este virus. Este virus es mortal. Pero bueno, gracias Checo por tu consejo, gracias por, por estar aquí. Te mando fuerte. Cuando tú me dijiste que estaba, yo, yo, yo te mandaba mensaje, yo estaba preocupado porque digo, o sea, uno nunca sabe, ¿no? Como tú dices, nos enteramos, se murió fulanito. Y, y, y yo, la neta, cuando te llamé y te, te, te extié, oramos por ti, es una, es una preocupación fea, 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 fea. Porque hablando sí. contigo, tú tienes mamá. O sea, me, sí, tú, no, y se agradece, ¿no? Y no, se agradece, no, no, ¿no? Es una cosa que, que sí. no lo deseo a nadie. Ese es, ese, es, ese es el hecho de lo que muchas veces no entendemos. Y, y, y ojo, y ojo, que yo desde que esta situación pasó, lo único que yo he hecho es trabajar. Y del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo. Entonces, en qué momento, en qué hora, y a qué horas, cuando fui a comer, no sé. Pero sí entra un sentimiento, una culpabilidad. El gente a, a, mi, a mi alrededor que pudo haber sido infectada, contagiada, yo no sé si yo lo hice o no sé. Entonces, cargos de, 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 de culpa, inestabilidad emocional, eh, sentimiento y, 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 y presión. Entonces, gracias a Dios, todo está bien. Gracias a Dios, no pasó a mayores digamos que vivimos la experiencia pero siempre sí te queda ese sentimiento de culpabilidad de, de imaginar que si hubiera algo pasado algo y yo hubiera sido el culpable me hubiera marcado de por vida entonces oh, no. eh, en verdad en verdad esto es muy serio y hay gente que que pues no le importa y no le interesa y yo nomás nunca puedo decir es ojalá ojalá de todo corazón que que si los ciclos llegan, sean ciclos normales y no, no provocados por un descuido y por algo que se pudo haber evitado, nada más. Claro, claro, así es, pero bueno, cuídate, Cornejo, te mando un fuerte, fuerte abrazo, nos vemos mañana, si hay chance. Sí, si hay chance, nos vemos mañana. En la se nos semana, si en la no, semana este, vamos a estar este, hablando este, de, este, de no, fútbol. Qué rollo. Y, este, y pues esto es fútbol, es diversión, y, y entretenganse y diviértanse. Claro, claro, no, no, no es personal, Estos son opiniones y hablamos Tú eres americano. A mí, cuando yo dije no va a estar un americanista, me mataron. Pero sin embargo, hablamos de fútbol, hablamos de los equipos, y esto es lo que somos. Es un deporte, el deporte más grande del mundo. Para mí, el más bello del mundo. Y bueno, esto es lo que es. No hay muerte, no hay bronca, no hay nada. Cuídate. Oye, te tristeza, te... Lo de, tristeza lo de Linus, ¿no? Que venía ahí agarrando su paso como titular, le da COVID, se recupera y pierde la titularidad. ¡Qué gacho! Sí, bueno, no, no mucho, mucho que ha sufrido ¿eh? ha picado piedra y pero bueno cuídate un fuerte abrazo estamos ahí en contacto Chamo la próxima que tengan una excelente noche que descansen todos Dale, saludos bueno mi gente gracias por estar aquí gracias por los que se conectaron gracias por la paciencia gracias gracias a todos dice néstor neri amigo me puedes llamar quiero estar en vivo eh, vamos a yo no soy solo en el palco chido hermano yo no me mando solo es un hay, son, está, está Cornejo, está Willy, está eh, el doctor Donald, que se le extraña, y está Gaspar. Entonces, no es nomás de salir en vivo, amigo. Me gustaría, sí, pero bueno, vamos, mándame un mensaje y podemos hablar a ver cómo está el asunto. Mi gente, cuídense. Roberto Sarmiento se despide, les mando un fuerte abrazo. Siempre con lo mismo, recuerden que hay un Dios que siempre está con nosotros, siempre nos cuida. ¿Verdad? Y si te equivocaste, pídele perdón al Señor Jesucristo, que él te va a perdonar. Mi gente, les mando un fuerte abrazo y por favor, cuídense, hagan lo que tengan que hacer, la boca, las manos, y estamos en contacto. Bendiciones, fuerte abrazo, saludos, vámonos.